Colapsan gaviones en el río Alceseca, que ponen en riesgo a dos familias de la colonia Gregorio Ramos. Sobre la calle Azucenas, los gaviones que sostenían el único paso peatonal colapsaron, dejando solo la plancha de concreto que se encuentra desnivelada, con riesgo de derrumbe al no tener un soporte. Tengo ahí un socavón de aquel lado, el terreno ya se comió cinco metros, nada más del hoyo que está. Entonces están cayendo los muros que pusieron. Se va a caer toda la mampostería que pusieron. En algunas zonas la tierra se deslizó, muros de contención quedaron sobrepuestos y e en cualquier momento pueden colapsar y provocarían el taponamiento del afluente. La falta de mantenimiento ya provocó la fractura de uno de los muros del río Alceseca, provocando un socavón en uno de los terrenos aledaños, impidiendo el paso de vecinos. Pues sí, es muy riesgoso, más que nada por de este lado. Y como acá igual transitan mucho para la escuela. Sí, es muy peligroso para los niños, más que nada. Los gaviones aún sostienen parte de una de las laterales, donde a escasos 10 metros hay al menos seis casas. Los muros presentan oquedades ante la falta de esta protección, que puede reblandecer la tierra con la filtración del agua. En el río se observa escombro, neumáticos, cobijas y otros desechos que representan un riesgo de inundación durante la temporada de lluvias. El sistema de alertamiento que consiste en bocinas y cámaras de monitoreo se aprecian en buenas condiciones. En las imágenes, Neri Lucero. Para Set Noticias, David Portillo.